El Círculo. Bienvenido, señor. Jangir, trato de entenderte. El trabajo te tiene ocupado. Y yo te he presionado. Así es. Yo sé que antes estábamos mejor. ¿Tú crees? Trabajabas, pero tú tenías más tiempo para mí. ¿Y luego? Huiste de aquí. Fuiste al extranjero y cambiaste demasiado. Irem... Hablas de cambios. Pero te digo que no hay nadie más en mi vida. Si es lo que piensas. No, lo sé. ¿Piensas acaso en otra cosa? No, nada de eso. Solo que... siempre tengo problemas para dormir desde hace bastante tiempo. Inició cuando regresaste. Antes dormías. Empezó mucho antes de eso. Escucha, sé que es molesto. Estoy siendo injusto, lo entiendo. Sé que eres infeliz, no quiero que lo seas. Tengo demasiado trabajo. No quería que fuese así. Empiezo de día y ya es de noche. Inició cuando te fuiste. Ya pasó y no hay solución. Claro que no. Debe haber algo. No puede seguir así. Algo surgirá. Jangir, hazlo. Regresa a lo que eras tú. También yo quiero. No quiero molestar. No quiero molestar a mi familia. Te amo. Pero ahora eres amable. Cuando sea de noche, volverá a ocurrir. No lo hagas. Te pido que ya no lo hagas. Señora, la novia del señor se fue. Hola, mamá. ¿Pasó algo? Es tu prometida. Hizo lo que te dije, ¿verdad? Déjala. Que no altere tu corazón, ¿está bien? Ella cree que es fácil dominar a un león. No puede hacerlo. ¿Hablamos después? Sí, no te preocupes. Hablamos después, ¿está bien? Sabes que no hice nada que no sepas. Nada. Thank you.
Buenas tardes. Buenas tardes. Entra. Saliste antes, Khan. Fue suerte, doctor. Aquí está tu parte. Lo acordado. Saliste antes. Es demasiado. Está bien. Tu difunto padre decía, debes saber cuándo es suficiente y para qué. Un hombre puede mantener su estómago lleno desayunando tarjana, comiendo bugush y cenando masa. Y cenando masa. Khan, eso es demasiado. Ahora dime, por favor, ¿quién se llevó mi auto? Después de que te arrestaron, un hombre de cabello largo vino a llevarse tu auto. Tenía las llaves. Fui tras él. Lo seguí hasta su casa. Su nombre es Clavel. No volví a ver tu auto, pero Clavel es agente inmobiliario, de esas personas que alquilan y venden casas. Gracias, me voy, una chica me espera. Se preocupará si no me ve. Diles que ya me fui. ¿Quién es la linda dama? La acabo de conocer. Es policía. No pasa nada, eso es bueno. Ahora buscaré a quienes me pusieron esa trampa. Los voy a hacer sufrir. Les haré pagar por cada maldito día que me robaron. Soy libre. Nadie impedirá la venganza que preparo en su contra. Y tú serás testigo, doctor. Acompañante. No seré tu testigo. De la final, el Beşiktaş goleó sin piedad. No hay música. Taller mecánico. ¿Y si ese taller tiene una puerta trasera y escapa por ahí? Sí tiene salida. Seguro salió corriendo y tomó un taxi. Hola. Jangir. ¿Tienes hambre? ¿Quieres un kebab o algo? ¿Hablaste con ella? ¿Cómo está todo? Bien, lo de siempre. Espera, está cerrado. Sin novedades. Ya recibí el dinero del catarí. Insistía en que una transferencia sería mejor, pero le dije que no involucráramos al banco y que me diese el dinero en efectivo. Yo digo, ¿no bancos? Y aquí está. ¿Y cómo hablaste con él sin saber su idioma? Dinero, idioma universal. ¿Cuánto? 11 millones de euros. Bien. Iskander Akay. ¿En serio? ¿Jangir? ¿Cómo estás, hijo? Trabajando, Iskander. Tú trabajas demasiado, ¿eh? Deberías cuidar más a tu prometida. ¿Qué estás haciendo?
solo trabajando. ¿Estás escuchando? Escucho. Ese catarí que es tu nuevo amigo me debe millones de euros. Trae el dinero y llévatela. No deberíamos involucrarla, Iskander. Deberías haber pensado en eso antes de haber involucrado a mi hija. ¿Qué quieres? Escucha. Te enviaré la ubicación. Llevarás el dinero y llegarás en menos de 2 horas. Entonces tienen secuestrada a Irem. Prepara la bolsa. ¿Cuánto te pidió? 9. Sí, como si no supieran los 11 millones de los cataríes. No se trata de ahorrar 2 millones. Por favor, no me malinterpretes. ¿Qué pasa? La dirección. ¿Qué? Es donde estuvimos. Donde asesinaron a Eran Karabulut. El mismo lugar. Hermano, es un lugar apartado y tranquilo. ¿Te sorprende que pueda ser una coincidencia o crees que haya alguna conexión? Buenas tardes. Hola, dígame. Estoy buscando alquilar un lugar por aquí. Veamos qué tengo. ¿Algún rango de precios? Siéntese, traeré té. No, gracias. Tengo muy poco tiempo. ¿Podemos ver los apartamentos? Lo siento, mi asistente tuvo una emergencia en el hospital. Y no puedo con todo. Estoy agobiado. Pero hay un apartamento aquí. Se lo puedo enseñar a un cliente. Segundo piso, parece caja. Y se lo juro que lo acabo de pintar. Por cierto, su nombre... Khan. La gente te llama Clavel. Así me llaman. Es por mi forma de vestir. Me preocupa mi imagen. Y me pareció bien. Nunca salgo sin un clavel. Ya que tiene poco tiempo, señor, se lo mostraré. Por favor. Adelante. Pase, por favor. El dueño cambió las cañerías. Todo es nuevo. El sol entra directamente por la ventana. Eso hace que la casa esté iluminada. Bien, bien. Oye, Clavel. Dígame. ¿Me reconoces? ¿Qué quieres decir? Fui muy claro. Pues, del ejército, ¿no? ¿No nos conocimos ahí? Para nada. Pero nos conocemos. Pues la verdad no tengo idea. Soy Khan Karabulut. Vine por lo que es mío. ¿Qué es tuyo? De rodillas. ¡Amigo! ¿Amigo? ¿Le robaste un hombre sin siquiera conocerlo y ahora esperas piedad de mí? Quiero mi auto. ¿Qué auto? ¿Dónde diablos está? Amigo, me dijeron que recogiera el auto y lo estacionara al final de la calle. ¿Quién? Amigo, alguien me hizo un favor. Aún le debía una. Me pidió que lo recogiera y lo hice. ¿Por qué no lo hizo él? Sabía que lo verían. Dijo que no podía permitirlo. No me mientas o te aseguro que te destrozaré el cráneo. A ti también te estaban observando. No pasó de esa manera. Conduje durante 3 horas. Seguiría si veía algo sospechoso. Dejé el auto en un estacionamiento.
Esperé una semana, volví por él y se lo llevé hasta donde me habían dicho. ¿Quién es ese hombre? Nunca he visto su cara. Tampoco en persona. Hablamos por teléfono un par de veces. En ocasiones me envía DVDs o cartas. ¿Qué DVDs? Si tú le haces un favor, también te hace un favor. Ese tipo es la verdadera flor. ¿Ah? ¿Clavel? Amigo, dijo que también vendrías. Tú eres la pista. Dijo que harías todo para encontrarme. ¿Este tipo lo sabe todo? Es una organización. ¿Organización? ¿Ahora es más que un tipo? Dime cuál es su nombre. El Círculo. Círculo. Levántate. Quiero mi auto. ¡Maldición! Ese maldito Círculo también sabe cómo conseguir dinero. Me encontró. ¿Dónde estabas? Es mi auto. ¿Buscabas esta cosa? Así no fue como lo dejé. Si ya se acabó el drama, volvamos a trabajar. Muévete. Vamos. Ya, entra al auto. ¿Dónde está Jiangir? En su oficina. Buenas tardes. ¿A quién buscas? Al señor Jiangir. ¿Y qué es lo que quieres con él? Me está esperando. Mi madre habló con el señor Ilan. Ya lo veo. Pero hoy tenemos mucho trabajo. Mejor vete. Luego regresas. Sal por ahí. Amigo, vengo de muy lejos. Necesito ver a Jiangir en este momento. Por favor, ayúdame. Parece que no lo entiendes. Tengo que verlo y voy a verlo ahora. ¡Cálmate, suéltelo. Adem! Quiero ver que pueda siquiera tocarme. ¡No, lo voy a matar! ¡Que me suelte! ¡Déjame, estoy trabajando! ¡Yo solamente quería verlo! ¡Señor Adem! ¡Ya, tranquilo! ¡Te sacaré de aquí Adem. En una bolsa! ¿Qué pasa? Es este idiota. Insiste en hablar contigo. ¿Tú eres Jiangir? ¿Quién eres? Khan Karabulut. Tu padre fue Eran Karabulut. Fue asesinado por Ilan Tepeli y sus dos hombres. Él era amigo de tu padre. Eran Karabulut. Humeira quiere trabajo para su hijo. Le dijimos que tú te encargarías.
¿Qué está pasando, Adem? ¿De qué estás hablando? Veamos qué quiere. Váyanse. ¿Buscas trabajo? Así es. ¿Sabes de armas? Claro. Bien, quítate la chaqueta. ¿Qué pasa? Póntelo. Toma. Te van a ver. Estamos acordando, Adem. Este tipo vendrá conmigo. Él conducirá. Yo seré copiloto. No tienes ni 5 minutos de haberlo conocido. ¿Estás en esto? ¿Estoy en qué? Secuestraron a mi prometida. Piden rescate y lo llevaremos. ¿Quién fue? ¿En serio? El punto de un secuestrador es que no sepan quién es. Se llama Iskander, el objetivo. Te juro por mi madre que estás cometiendo un error. Adelántate, Adem. Busca un lugar adecuado, ¿ok? ¿Y a dónde? No podría dejarte ni siquiera con un bebé que no conoces. De acuerdo. ¿Por qué sigues aquí, mocoso? ¡No nos sirves para nada! ¿Sí, jefe? ¿Cómo va todo? Estamos frente al almacén. Khan logró entrar. Ah, alguien salió. Veo que Khan salió con Jangir. Lo seguiré. No. Espera. No, vaya, no lo sigas. Si lo están probando, podrían descubrirte. Deja que el chico haga lo suyo. Paciencia. Necesitamos que él lo haga. Sí, está bien. Haré lo que me dice. No iré. Vigila, puede que Yemal les esté facilitando todo. Y nos lo esté dificultando a nosotros. Debes descubrir qué es lo que está tramando. Lo vigilaremos. Pero no actuaremos sin acusarlo. Nuestro trabajo es sospechar.
¿Conoces el lugar? ¿Lo dices por...? ¿Ya habías estado aquí? No. Nunca. ¿Son ellos? Por ahí aparecerán hombres armados. ¿Cómo lo sabes? Ocúpate de la camioneta. ¿Qué? Acaba con ellos. Alguien viene. Encárgate de la camioneta. ¿Es ella? Puedes encargarte o no. Ya deja de gritar, yo me encargaré. Al mismo tiempo. ¡Jahangir! ¡Jahangir! Está vivo. ¿Qué le pasa? Has vuelto a matar gente, Jahangir. Jahangir, reacciona. ¿Estás bien? ¡Despierta! ¡Acabamos con ellos! ¡No te rindas! ¡Arriba! ¿Jahangir? ¡Jahangir! Volviste a matar gente, Jahangir. Me mataste a mí. ¿Quién eres tú? Soy yo, Adem. ¿No me reconoces? ¡Tranquilo! Vive. Se desmayó. ¡Jahangir! Te dije que no podía dejarte solo con nadie más. ¿Hermano? 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 Hermano. Hermano. Yo me haré cargo de todo esto. Tú descansa. Déjamelo a mí, hermano.
Tranquila, estará bien. Es el hombre más fuerte que conozco. ¿Podemos ir a un hospital? Quiero llevarlo a uno. Eso no se pregunta. Por supuesto que iremos a uno. Él es nuevo y está alterado. Solo nos pone nerviosos. ¿Yo los pongo nerviosos? Deja de hablar. ¿Se desmayó por el cansancio? Sí, claro. Solo está cansado. Ya te lo dije. Es un hombre fuerte y resistente. ¿Qué esperas? ¡Ve más rápido! Doctor, ¿alguna novedad? Por favor, dígame. Ya lo hice, se lo dije a ella. Soy su madre. Agotamiento por insomnio. No hay nada más. Al menos no serio. Despertará y hablará con él. No se preocupe. Está dormido. Está soñando cosas lindas. Despertará en buen estado. Regresaré, señoras. Hasta luego. Déjalo soñar, porque su vida es una pesadilla. Así es. Se puso en peligro por nada. Una pesadilla. Jahangir, duerme feliz y tranquilo. Imperial. Todo lo que tenía. Tienes que pagar por mi muerte. Te perseguiré hasta hacerte pagar lo que hiciste. No escaparás. Tú fuiste quien me mató. Me quitaste todo. ¿No lo recuerdas, pequeño Jahangir? Tendrás que pagar por todo el daño que has hecho. Pagarás. Tú me asesinaste. Entre bastidores. Te haré pagar. Tú me asesinaste. Tú fuiste el que lo hizo. ¿Ya no lo recuerdas? Me mataste. Fuiste tú. Pagarás. Me mataste. Yo no lo olvidé. Finalmente pagarás por haberme matado. ¿Eres feliz siendo un asesino? Asesino. Ahora yo te quitaré todo lo que tienes y amas. ¿Qué?
¡Oye! Sigues vivo. ¿Quién demonios eres? ¿Qué quieres de mí? Yangir, tú eres quien quiere algo de mí. ¿Qué quiero? ¿Qué querría de ti? Despierta. Estás en un sueño. Despertarás y yo muero. Yangir, ya despertaste. Necesito un médico. Señora Yulai, señora Yulai, enfermera. Doctor Yangir se despertó. Señora Yulai, Yangir se despertó. Yangir, estás despierto, hijo. Yangir, está bien. Claro que está bien. Jamás podría dejarnos. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, tranquila. Tengo la boca seca. Dame agua. Toma. ¿Cuánto llevo aquí? Casi un día completo. ¿Y Khan? ¿Quién es Khan? Le diremos que venga. Tu conductor está bien. Doblado en Olympusat, México. El círculo.